Durante un gigantesco operativo realizado el pasado fin de semana en el municipio de Alcalá, las autoridades lograron la desarticulación de una banda delincuencial denominada Los Roques y la captura de Carlos Montoya, alias Negro Aide, señalado de ser el cabecilla de la banda delincuencial. Esta persona era solicitada mediante orden de captura emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Popayán, Cauca, dentro de la investigación que se adelanta en la Fiscalía 16 Especializada de Cali por el delito de concierto para berinquir agravado en concurso heterogéneo con el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de venta. En allanamientos simultáneos en la misma localidad, las autoridades capturaron a otras 10 personas señaladas de pertenecer a la misma banda delincuencial. Se trata de Diego Jaramillo, a quien se le halló en su poder 180 dosis de Bazuco. También fue capturado Luis Hoyos, este último en el barrio El Porvenir Bajo. En la plazuela capturaron a John Ríos y José Ríos, a quienes se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver marca llama escorpio calibre 38 con 31 cartuchos. En el barrio Las Delicias se produjo la captura de Jainer Acevedo. También allí en Las Delicias... Julián Narváez Antonio Vargas, conocido con el alias del de Negro, y en el barrio La Plazuela, se logró también la captura del señor Gustavo Arango, al igual que de Julián Montoya. Finalmente, otra persona fue capturada en el barrio La Plazuela. Calle Cuarta, con carrera 14, se trata de Alejandro Torres, al igual que Jorge Eiber Mejía Cortés. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 16, especializada de Cali. Tanto a la banda como a sus integrantes son señalados por las autoridades de cometer hechos delictivos, casos de homicidio, en la región del norte del Valle del Cauca.